Día Nacional del Periodista. Felicitamos a todos los periodistas dominicanos. Algunos de sus padres ejercen esa hermosa labor y muchos de sus alumnos ya lo están practicando aquí en el instituto, usando las cámaras, el micrófono, la cabina de radio y todos los equipos tecnológicos de esa magnífica profesión que hoy celebra, pues, los periodistas dominicanos su día. Y está de cumpleaños hoy Zoé Cruz Fernández, de primero de secundaria A. Un aplauso. Y para todos los festejados, vamos a ponernos en sintonía con Dios en este momentito. Pasamos con el equipo de pastoral para que nos ponga en sintonía con el Señor. Buenos días, mi nombre es Camila, de cuarto de primaria, y estoy representando el grupo de la catequesis. Hoy encontraremos nuestro día pidiéndole a Dios que nos mantenga siempre en el camino del bien y que podamos demostrarlo con nuestras actitudes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, sé que sin ti yo me extraviaría, y por eso hoy rezo esta plegaria en tu nombre. Te pido que me des fuerza y fe a toda hora, y que me acompañes durante todo el día para que yo esté siempre bajo tu protección. Hazme un niño feliz, alegre y cariñoso, que pueda aprender los designios de tu palabra. Aleja el mal de mi presencia y haz que el amor renazca en mi interior, para que pueda yo amar a mis padres como es debido. Te pido que escuches mis plegarias de todo corazón, por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Camila. Muy buenos días para todos. Ya se escuchan un poquito más, pero todavía me falta ya. Buenos días. Ahora sí, con ese mismo ánimo, esa misma alegría, motivación, vamos a invitar a tres jovencitas que tenemos por aquí, que vienen a hablarnos un poquito sobre la Pascua Juvenil de este año 2022. Hola a todos, mi nombre es Karen Ceballos Reyes, yo me gradué de aquí. Muchos me conocen, otros no. Actualmente pertenezco a una comunidad de jóvenes muy chula, muy divertida. Se llama Nueva Vida. Actualmente nosotros preparamos una Pascua Juvenil con mucho esfuerzo, con mucho amor, para que como jóvenes nos acerquemos un poquito más a Dios y nos conozcamos entre nosotros. Nosotros tenemos el honor de venir a invitarlos a esa Pascua Juvenil Nueva Vida. Bien, buenos días. La Pascua tiene por nombre En que tú estás, y será el jueves, viernes y sábado santo. Es para jóvenes mayores de 13 años y adelante. Tiene un aporte de 200 pesos y va a ser en el seminario Santo Tomás de Aquino, enfrente del colegio Carol Morgan. Y nada, estaremos pasando por algunos cursos y de verdad esperamos que puedan asistir. Gracias. Gracias a ustedes. Los que aún no han participado nunca de una Pascua Juvenil, les motivo, les animamos a que no se pierdan la experiencia. Es muy bonito. Esos tres días, aunque es Semana Santa, se vive el verdadero sentido de lo que significa la Semana Santa. Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, para recordar en qué consisten esos tres días, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Así es que los que no se van de Resur, o los que aún no han comprado su ticket, en vez de comprar ese ticket, inscríbanse con 200 pesos, que les sale más económico por tres días.
y le aseguro que no se van a arrepentir de vivir esa experiencia. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Y muchas gracias, Karen Ceballos, nuestra magnífica estudiante, y también a la comunidad que te acompaña. Un fuerte aplauso para Karen Ceballos. Pasó por nuestras aulas. Un gran ejemplo de disciplina, de estudio y de respeto. Vamos a seguir con los avisos. La profesora Ingrid, que nos sigue hablando también de su exposición, profe. Buenos días, chicos. Para recordarles que mañana vamos a tener una exposición de pintura en el Salón de Audiovisual. Toda la mañana hasta el mediodía, para que pasen con sus profesores a ver los trabajos que han realizado los chicos desde primero a tercero del primer ciclo de bachillerato. Así que ya ustedes saben, los esperamos para que vean esas preciosidades que han hecho nuestros muchachos. Gracias. Muchas gracias, maestra. Ahí vemos esa exposición, está hermosísima. Abrazo, saludos para la profesora Anabel de OSC, que está de plaza en el cumpleaños. Y el aplauso, felicidades, maestra, a todos los que están de cumpleaños también. Miren, luego de los himnos vamos a tener el cateo, de manera que todos se van a quedar en sus filas hasta que los profesores les revisen a cada uno de ustedes si cumplieron con lo que se les dio hace unos días, ¿sí? Así que después del himno nos quedamos en formación hasta que los maestros nos indiquen cómo pasar a los cursos. Bueno, siento mucha preocupación por ahí. Nos preparamos, hacemos silencio para que en estos momentos los padres de la patria. Adelante.
hacemos, chicos, en nuestras filas hasta que nos indiquen los docentes. Y en este momento agradecemos a los que nos han acompañado hoy con la oración, también izando las banderas. Gracias a los que están en cámaras apoyando a los profesores, Johnny Jiménez, director de cámaras, el profesor Moisés Agüero en la asistencia de cámara, coordinando al equipo Moisés Paulino, bajo la dirección de nuestro director, don César Guerrero. Ahora los profesores están vigilando que los estudiantes cumplieron con las normas establecidas de vestimenta, también recortadas y demás. Anabel Carvajal Vargas en 2SC, también de cumpleaños, felicidades.